Queridos vecinos y vecinas de mi comuna de Puchuncaví, cuando solo faltan horas para la llegada del nuevo año, quisiera desear a ustedes que el 2021 venga cargado de realizaciones personales, familiares, laborales y profesionales. Deseo que la unión, el respeto, el amor estén siempre presentes en sus hogares, de manera que en nuestra familia encontremos el cobijo que nuestra alma y espíritu siempre necesitan. Sin duda este año que se va ha sido un tiempo complejo, donde hemos debido cuidarnos de un virus que ha golpeado fuerte a todo el mundo y por supuesto nuestro país y comuna no han estado al margen. De allí que como municipio hicimos y seguimos haciendo importantes esfuerzos para poder cuidarlos a cada uno de ustedes, tomando medidas que a veces han sido difíciles, pero que han tenido como fin último el cuidado de la salud y vida de todos ustedes. Pero a pesar de lo complejo, debemos ser capaces de sacar lecciones, volver a preocuparnos de lo realmente esencial, volver a valorar lo que para nuestras vidas tiene sentido, como son nuestros seres queridos y nuestra familia. Confío en Dios que pronto podamos volver a juntarnos, a abrazarnos y a compartir como lo hacíamos antes. Y les hago un llamado para seguir cuidándonos, para hacer un nuevo esfuerzo, para extremar las medidas de autocuidado y así protegernos y proteger a quienes más queremos. En este último día del año, quiero enviar un afectuoso saludo a todos y a cada uno de ustedes, a las localidades rurales y a los centros más urbanos, a los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, a quienes deseo logren la felicidad plena junto a sus seres queridos. ¡Feliz año 2021!